Un festival de solistas se desarrolló en el Centro Cultural Municipal. Los participantes y protagonistas del evento fueron estudiantes de diferentes centros educativos. Uno de los talentos fue Christopher Pérez, quien compartió cómo ha sido su experiencia y proceso de formarse en el canto, que es de las pasiones que corren por sus venas. Mi mayor motivación en primero es que gracias a Dios tengo este talento. Hay muchas personas a las que le vienen gustando la música, pero no tienen el talento suficiente para cantarlo. Y en mi mente ha nacido esa idea de que si tengo el talento, ¿por qué desperdiciarlo? ¿Por qué no ponerlo en práctica? ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Desde qué año comenzaste a cantar? Yo he comenzado a cantar desde aproximadamente los 6 años, puesto que siempre me ha gustado ese tema de cantar, de desarrollar mi voz, porque cantar es otra forma de expresarse. Sí, claro que sí, sobre todo mi papá me ha apoyado en toda la carrera que tengo como cantante y él es el que me ha instruido todo lo que sé. La Departamental de Educación de Morazán organizó dicha actividad bajo un plan de trabajo planificado desde inicios de año. Hemos estado viendo a través de estos días, de la semana anterior y de esta semana, varias actividades donde han habido actos culturales de danza, también de bandas. Y este día pues especialmente para aquellos niños que tienen talento de cantar. ¿Y este tipo de actividades, licenciado, es primera vez que lo están realizando y con qué objetivo? Perfecto, fíjese que el 2019 se realizó un festival, no fue muy fuerte y posteriormente con la pandemia se quedó estancado. Pero este año le hemos apostado a lo que es arte, cultura, recreación y deporte, a toda esa unidad para que los niños pues integralmente lleven también el estudio y también vayan demostrando sus dotes. Descubrir y explotar talentos son parte de los objetivos de este festival de solistas, asimismo de poner en práctica un desarrollo integral en los estudiantes. Fíjense que van a ser presentes 11 centros educativos, y van a haber también iguales presentaciones, pero me estaban comunicando pues de algunos niños que parece que están, amanecieron un poco mal de salud, pero pues creería y ojalá vengan, ¿verdad? Muy bueno, o sea, esta es una oportunidad para que el niño demuestre. Ahora, si no lo hacemos, que él cante o que declame o otro tipo de dones que pueda tener, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, aquí pues están representando a su institución, ¿verdad? Ya internamente en la institución ya hubo previamente una actividad para sacar a los jóvenes que iban a representarlo. Pero más que todo acá no va a haber ganador, sino que hay participación, que eso es lo que queremos. La Departamental de Educación en Morazán durante las últimas semanas han estado desarrollando varias actividades que involucran a docentes, estudiantes y padres de familia, todas con la finalidad de desarrollar sus habilidades. Con imágenes de Herbert Claros, informó para Sol TV Noticias, Keiri Fuentes.